Legacy. ¿Ahora qué pasó? Estás usando mal el rodillo. Lo he hecho así todo el tiempo y no me habías dicho nada. Y mira, no lo hago mal. Dime por qué dices eso. Mira. Así. Hazlo de esta forma. Puedes presionar más. Tu muñeca no se cansará. ¿Así? Justo así. Muchas gracias, maestro. De nada, maestra. No quiero. Señora Sultana, no se moleste. Le dije que no voy a comer. No quiero. ¿Por qué hace esto, señora Senra? Tiene que alimentarse y tomar todos sus medicamentos. Solo de esa forma no tendrá dolores de cabeza. Lo sabe. La señorita Duigu está muy preocupada por usted. Descuide, señora Sultana. Finalmente le contesté el teléfono a Duigu. ¿En serio? Me alegro mucho por eso. ¿Lo hice? Le contesté. Y se atrevió a gritarme. Me levantó la voz. Quiso regañarme. Irrespetuosa. Es una inepta e irrespetuosa. Preferiría haber dado a luz a una piedra. Ay, pero qué cosas dice, señora Senra. ¿Es posible que alguien maldiga a su propia hija? Por favor, si algo llegara a pasarle a Duigu, le destrozaría el corazón. Está destrozado hace años. Mi corazón está hecho pedazos. No he dejado de sufrir ni un día desde que perdí a Yasemin. Pero no... No es suficiente que haya perdido a mi hija. Además, se atreve a gritarme. Pero se acabó. Ya basta. No volveré a confiar en ella. No le dejaré este trabajo a una incompetente. Yo misma saldré a la calle a buscar a mi hija. ¡Basta! No la voy a esperar. Yo voy a encontrar a mi hija. No, ¡yo lo haré! ¡No espere, señora Senra! ¿Cree que está bien actuar arrebatadamente? Afortunadamente no necesito a nadie. Yo sola encontraré a Yasemin. Espere, señora Senra. Es peligroso. Puede subirle la presión. ¿A dónde piensa ir ahora? Señora Sultana. Señora Sultana, no sabe cómo me duele. Siento que mi corazón arde. ¡Me quema por dentro! ¡Señora Senra! ¡Señora Senra! ¡Señora Senra, por favor, contésteme! ¡Míreme! ¡Señora! ¡Señora Senra! ¿Qué le pasa? ¡Señora, auxilio! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Señora Senra! Estás muy cansado. Deberías descansar y continuar más tarde. Quiero terminar lo que empecé.
¡Cuidado! ¡Vas a quemarte! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Oye, tu camisa está manchada. ¿Cómo se quitará esa mancha? Se puede lavar. Claro. Sí, es cierto. Bueno, voy a lavar el perejil. Necesito borrar esos recuerdos. Tengo que hacerlo como sea. ¿Qué haces? ¿Qué estás demente? No, contrólate, debes calmarte. Déjame, déjame. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Yo misma provoqué que se reconciliaran, Sisek. Y los acerqué lo suficiente para que pasaran tiempo a solas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Yusuf. Sí, dime. ¿Puedes venir aquí? Qué bonitas flores cortaste, cariño. ¿Para quién son? Dímelo. Las pondré en el cuarto de mis tíos. No llegaron ayer y se pondrán felices cuando las vean. ¿No llegaron a dormir? No, se quedaron en otro sitio. Y ya se reconciliaron. Ahora duermen juntos, los vi en una videollamada. Ah, tienes una marca ahí. Hacer eso es muy peligroso, es lo que dice mi tía. Me hice un reloj, Yusuf. Y está funcionando. Acércate. Escucha bien. Tic-tac. 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 Ya veremos qué pasa. ¡No, no, no! No hay nada de ese, Yub, ni un rastro, ni una pista. Creo que es alguien nuevo. Claro, si no está en el expediente, debe ser nuevo. Tal vez estamos buscando una pista equivocada. ¿Equivocada? Creo que el Yub que mencionaron por mensaje no es una persona. Tal vez es el nombre del distrito. ¿A qué te refieres? Ivo, ¿encontraste los registros HTS? Iba a ordenarlos para entregárselos. Olvídate de eso, dámelos. Espera, espera. ¿Cuándo pensaste en esto? Ayer. No quise decirte hasta estar seguro. Pensé que los mensajes podrían estar encriptados. Y le pedí a Ivo los registros HTS del hombre. No puedo creerlo. Mira, el día de estos mensajes, hubo llamadas telefónicas consecutivas acerca de Yupi y Balat.
Esto significa que Kaffer está escondido en este lugar. ¡Encontramos a Kaffer! Olvidé comprar perejil. No te preocupes, mira. Allí en esa maceta de allá. Ah, ¿son balsaminas, señora Guller? La toqué accidentalmente y se cerró de inmediato. En realidad no se cierra, Seher. Es tímida cuando ve a un extraño. Por eso, se refugia en quien más confianza le da. Es muy hermosa. Eso es lo que nos decían los mayores. La llaman la flor del amor secreto. Usa esta salsa de tomate en la comida. A Yamal le encanta la salsa de tomate casera. Se la ponía al pan cuando era pequeño. Aunque tal vez me lo decía para que no me sintiera mal y no le gustaba. Claro que sí, señora Guller. Estoy segura de que le gusta. Y lo que usted hizo fue muy noble. Y si es así, se la prepararé yo misma de ahora en adelante. Ahora te tiene a ti, mi niña. Ya no me preocuparé más por él. Le he pedido al Señor todas las noches que no cerrara la puerta de su corazón por lo que hizo su madre en el pasado. Gracias al cielo que escuchó mi oración. El Señor te acercó a Yamán, el Señor te eligió y se enamoró de ti. Estoy muy agradecida por todo lo que ha sucedido. Eres una bendición. Yamán te ama demasiado. Yo puedo verlo en sus ojos. Tú también lo amas, ¿verdad, cariño? El perejil creo que no fue suficiente. Voy a cortar más. ¿Qué dijiste, Seher? No escuché bien. Creo que se quedó sin batería. Lo amo mucho. Demasiado. No dejé de amarlo ni en el momento en que estaba más enojada y pensaba que lo odiaba. Nunca antes me había sentido así. Porque yo nunca me había enamorado. Creo que ya puedo escuchar. Pasa, Yamán, no te quedes en la puerta. Bueno, voy a lavar el perejil y regreso enseguida. Si ya terminaste, necesito de tu ayuda. También me cuestionó a mí. No entiendo. ¿De quién hablas? La señora Guller habló conmigo en la mañana. Me dijo que no lastimara a esa chica, que no le rompa el corazón. Le dije que yo haré cualquier cosa para mirar tus ojos el resto de mi vida. Cuidado. Usted perdone, maestro. Ah.
Dime, tía. Capitán Ali, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? Está bien, tía, gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se trata de mi mamá? ¡Contéstame! Tu mamá... la llevaron al hospital. La comida estará lista pronto. Anda, ven, descansa un poco. No sentirás esta paz en ningún otro lugar. Es un árbol muy hermoso. Lo plantamos con papá cuando tenía 6 años. Mi padre lo plantó. Quería que me aferrara a la vida como las raíces de ese árbol. Que si quería tomar un respiro en la lucha por la vida, me sentara bajo este árbol. Pero en mi juventud enfrenté muchas batallas. Ni un día pude respirar tranquilo. Me hice cargo de mi familia. En lugar de descansar bajo la sombra de un árbol, tuve que ser tan fuerte como su tronco mismo. A veces veía a mis amigos en esos tiempos difíciles. Se veían tranquilos y felices, de la mano de sus seres queridos. Nunca pensé que un día yo podría amar y descansar bajo la sombra de este árbol. Pero ahora todo cambió. Estoy al lado de la mujer a quien amo. Eso demuestra que tengo corazón. En este momento, el mundo puede detenerse. Por favor, que no le haya pasado nada. Ya dijo que está bien, no te preocupes. ¿Dónde está el cuarto 106? Segundo piso, señorita. Área de emergencias.
cómo está mi mamá. Está bien, ¿verdad? No tengas miedo, tu hijo. Tu mamá está muy bien. Le hicieron una tomografía, pero la revisaron y dijeron que no tenía nada. Solo que está dañado el tejido interno o algo así. No te preocupes. Te lo dije. Y en cuanto termine el papeleo, la darán de alta y se irá a su casa. Muy bien. Pero quiero verla. No. Duigo, no es el momento oportuno. Sigue muy enojada contigo. Ni siquiera siente el dolor en su brazo. Está llena de rabia y no puede controlarla. Pude avisarle a Nurten y ya está dentro con ella. Puedes entrar más tarde si quieres. No. Aunque esté enojada conmigo, no me sentiré bien si no la veo ahora. Déjeme entrar. Mamá, lo siento mucho. Estás bien, ¿verdad? Eso es algo que no te importa. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿No te dije que yo no puedo tener a una hija como tú? Mamá, no me digas... ¡No me llames mamá! No me llames así. Yo no soy tu madre. Vengan, ya está lista la comida. Oigan, les estoy hablando. ¿Necesita algo, señora Guller? No, Seje. Quería decirles que la comida ya está lista, pero creo que no me escucharon. Y eso que yo no escucho bien, pero aunque hubiera explotado una bomba, no escucharían. Estaban muy distraídos. Ahora vamos, Guller. Muy bien. Los espero adentro. No tarden. Déjalo, yo limpio. Está bien. Thank you.
Cálmate. Tienes que calmarte. Controla tus latidos. ¿Cómo voy a verlo a la cara ahora? ¿Por qué le dijo eso, señora Semra? En cuanto se enteró, vino corriendo. Ella ya me vio, así que puede irse. Mamá. ¡No me toques! ¡No vuelvas a tocarme! Mamá. Mamá, por favor. Dilo, grita. Di lo que quieras. Pero no me pidas que te deje, por favor. Mira, solo nos tenemos la una a la otra. Te lo pido, no quiero dejarte. No me sueltes la mano, mamá, por favor. ¿Que no te suelte la mano? ¿Y tú por qué se la soltaste a tu hermano? ¿Por qué le soltaste la mano? El día que hiciste eso me perdiste. ¡Ese día me perdiste! Ya está bien, señora Senra. No lastime a su hija de esta forma. Usted sabe que eso es un pecado. Mire cómo está llorando de dolor la pobre chica. Ella me rompió el corazón, lo sabe. Me destrozó. No he pasado ni un solo día sin llorar en 7 años. Desearía no haberte concebido nunca, Dungu. Mamá. Mamá. Anda, tu hijo. Levántate. Ven, anda. Ve a casa con Ali. Hazlo. Ve. Chicos, no han dicho una sola palabra. Es porque están muy cansados, ¿verdad? Estamos bien, Guler. No estamos cansados. No te preocupes. Pero Seher no ha comido nada. Apenas ha probado unos bocados. Se la ha pasado jugando con el tenedor en el plato. No puede ser. Tampoco has comido ensalada, Seher. Yaman, sírvele un poco, hijo. Espera, yo lo recojo.
Disculpa, gracias. Seher, ¿qué te pasa? Te sonrojaste y pareces estar temblando. ¿Te sientes enferma, hija? No, señora Guler, me siento muy bien. Tienes las manos muy frías, Seher. Sí, estás enferma, tal vez hasta te dé fiebre. Saliste y estaba sudando. Hacía viento allá afuera. Donde está el árbol hace mucho viento. Eso debió hacerte daño, estoy segura. Ay, pero me gusta tanto ese árbol. Ah, desearía que pudiera hablar. Tenemos tan buenos recuerdos ahí. ¿Cuántas fiestas hicimos bajo la sombra de ese hermoso árbol? Con los niños, era tan lindo. Cuando llegaba la primavera, por las mañanas desayunábamos debajo de él. ¿Cuántas cosas ha presenciado ese árbol? Y aún lo hace. Estación de policía. Desearía no haberte concebido nunca, Doigu. Ah, capitana Doigu. Llegó esto. Usted no estaba y yo lo recibí. Gracias. De nada, capitana. Pedí esto hace 2 semanas, pero acaba de llegar. Mi mamá se lastimó la espalda. Le compré una faja para su dolor. ¿Se la puedes dar cuando llegues esta noche? Por supuesto. ¿Le puedes decir que debe usarla solo por la noche? Se le olvidará. Está bien. Capitán, aquí está el reporte que... Después, Firat. Tengo algo importante que hacer. Gracias, mi querida Seher. Que lo disfrute. Muchas gracias. Los pájaros ya no tienen alimento. Olvide dárselos. Estoy vieja. Señora Guler, siéntese. Yo lo hago. Ellos están muy enamorados y están besándose todo el día. Y aunque les abra la puerta de la jaula, ellos no se van porque no quieren separarse. Solo vuelan y se quedan parados en el sofá, uno junto al otro. El otro día, uno de ellos parecía un poco enfermo y tuve que llevarlo al veterinario. Y cuando regresamos, el otro también estaba enfermo. Quiere decir que no pueden vivir el uno sin el otro. Tienen razón. ¿Quién quiere estar separado de la persona que ama? Thank you.
Tengo que ir a la tienda. Voy a comprar alimento para aves y otras cosas que necesito también. Pero hicimos compras en la mañana. No hace falta que te molestes. No es molestia. Además, yo ya había pensado en ir a la tienda. Puedo comprar todo. Vaya, está muy nerviosa. Anda, hijo de Tenla. Te digo que no necesitamos nada. Deja que vaya. Tal vez quiera estar sola. Por favor, señora Semra, no lo haga. La señorita Duigu también es su hija. Usted sabe que ha hecho todo por encontrar a su hermana. Se ha esforzado mucho para que usted la perdone. Le pidió que no la apartara de su vida. No, yo no quiero a una hija como ella. No la quiero. Ve a abrir la puerta. No abra si es ella. Sí. Pase, la señora Semra está dentro. Buenas tardes, Ali. Buenas tardes, señora Semra. Duigu le envía esto. Es una faja para su espalda. Me dijo que solo la use por la noche. Se preocupa mucho por su madre. Nurten, por favor, prepara café para el señor Ali. No quiero molestarla, señora Semra. No digas eso. No me molestas. Tú vas a encontrar a mi hija. Me darás toda la felicidad del mundo cuando encuentres a Yasemin. No vuelvas a decir eso. Siéntate, por favor, siéntate. Ponte cómodo. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo, Ali? ¿Tienes una mala noticia sobre mi hija? ¿Es eso? No, señora Semra. No pasó nada. Es que van a dejar de buscar a mi hija, ¿verdad? ¿Van a cerrar el caso? ¿Ya no van a buscar a mi hija? Nunca. Continuaremos con la búsqueda de Yasemin, no lo dude. Gracias. Muchas gracias. El señor te lo pagará. Por favor, que pueda reunirme de nuevo con mi hija. ¿De verdad podrá sacar a su hija de su vida tan fácilmente? A Duigu. ¿Ella te pidió que vinieras? ¿Eh? ¿Ella te envió aquí? ¿Te pidió que hablaras conmigo para que la perdone? Duigu no sabe que vine a hablar con usted. Me gustaría que tuviéramos una charla sobre lo que he presenciado estos días, si usted lo permite.